cosa. Segunda cuestión. Vamos a tener silencio compasivo y solidario con aquellas familias que, teniendo a sus hijos de 2 años en nuestros centros, en nuestras escuelas infantiles y en nuestros centros privados, han perdido la oportunidad de que siguieran su proyecto educativo para 3 años. Porque muchos niños que ya estaban escolarizados en 2 años en nuestros centros han sido arrojados por esa maquinaria llamada Ítaca y ese programa y no pueden continuar en el centro en el que estaban. Esas familias han visto rotas sus esperanzas. Esta mañana habéis vivido muchos padres y madres la angustia de saber si vuestro hijo o hija ya escolarizado en una escuela infantil o en un centro privado podía continuar en 3 años. Los niños de la pública sí que podían continuar, proseguían ese trayecto, continuaban con sus amigos, mientras que los niños y niñas que han sido arrojados fuera de su colegio, el que sus padres habían elegido, esos, ¿dónde están? ¿Por qué no pueden continuar en el centro que sus papás habían elegido? ¿Por qué tienen que dejar de ver a sus amigos? ¿Por qué tienen